Bienvenidos a esta su reunión de iglesia. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie, que podamos cantarle juntos a Dios en esta tarde.
lejos servirte hasta el fin de mis días. Te prometo cantarte, amarte, quitarte lo mejor de mi vida. Te prometo adorarte hasta el fin de mis días. Te prometo exaltarte y para siempre entregarte toda la gloria. Que ahí en la profundidad de tu corazón, con toda la convicción y con todo tu amor a Dios, te pongas delante de Él y le cantes esta canción con tu corazón, diciéndole a Él: hasta el fin de mis días te prometo cantarte. Toda la gloria. Recíbelo, Señor, de nosotros, para ti, Dios, de todo corazón. Amén. Soy esclavo de Dios.
podamos tomar nuestros lugares. Buenas tardes, estamos alegres de poder estar aquí con ustedes. Sean bienvenidos a su iglesia Gran Comisión. Estamos abordando la serie de conferencias basada en los profetas menores, y hoy queremos platicar un poco sobre uno de estos profetas menores, Oseas. Sabemos que hay muchas enseñanzas, sin embargo hemos tratado de sacar una especialmente para nuestras vidas, y queremos platicar sobre ese amor que restaura, el amor que aprendemos de Dios a través de la vida de Oseas. Y este es una lección muy importante, porque podemos ver cómo el amor de Dios es capaz de restaurar todas las relaciones posibles, hablando de matrimonios, hablando de padres, hijos, hermanos, familia, amigos, hablando de naciones, si es necesario, y sobre todo poder restaurar la relación con Dios y poder tener nuevas oportunidades. Y yo creo que es importante por eso pensar en ese amor de Dios que tiene la capacidad de restaurar. A nivel personal, a mí me gusta mucho ver los procesos de restauración de las cosas, ya sea alguna casa o algún espacio en la casa, o por ejemplo si hay una mesa que necesita algún retoque. No sé si... Yo creo que todos en algún momento tenemos algo que necesita un retoque. Pues a mí me gusta, a veces pienso que soy carpintero frustrado, ¿verdad? Porque me gusta hacer cosas, aunque no a nivel profesional, pero sí me entretengo. Pues resulta que tal vez hay una mesa y que hay que hacerle unos ajustes, ¿verdad? Hay que ajustarle los tornillos, las patas, ¿verdad? Y tal vez después pasarle con una lija, darle una buena lijada, después aplicarle la mano de pintura o barniz si es necesario, y ver el trabajo final cuando ya queda lista para su uso, pensando que está disponible para ser usada de acuerdo al diseño con que fue elaborado. Y eso es una restauración, así, ¿verdad? De manera simple. Pero a nivel personal creo que es importante que podamos entender lo que Dios dice sobre eso de restaurar. Encontré una definición: restaurar es volver a colocar una cosa o una persona en el estado en que estaba anteriormente, o en el estado original. Traer algo o a alguien al diseño original. Y cuando lo pensamos en Dios, pensamos, o en la vida espiritual, pensamos en traer a alguien al diseño que Dios pensó desde el momento que fue creado. Y eso es muy importante. Ahora, ¿quién es Oseas? Bueno, Oseas es uno de los profetas menores. Su nombre se relaciona con el nombre de Josué y relacionado también con el nombre de Jesús. Significa salvación. Así, eso significa el nombre de Oseas. Oseas, algo interesante, fue uno de los profetas del reino del norte, del reino de Israel. Profetizó a Israel durante casi entre 40 a 50 años. Toda una vida de ministerio, ¿verdad? Muchos aquí no llegan a los 50, y ya toda esa cantidad de años estuvo Oseas predicando, hablando, trayendo el mensaje del Señor al pueblo de Israel. Ahora, durante él se desarrolló en el norte de Israel, en el pueblo de Israel, ¿verdad? Era algo interesante porque había un gran desarrollo económico, un gran desarrollo a nivel de la producción, a nivel de la construcción, un gran apogeo económico. Social, económico y social. Pero por otro lado también había una degradación espiritual y moral, una decadencia espiritual y moral. El pueblo de Israel se había apartado de Dios, y aun cuando era un pueblo de tendencia agrícola, ¿verdad? Entonces ellos buscaban esa adoración al becerro de oro, a Baal, que era un dios pagano,
el Dios de la lluvia, que controlaba la lluvia, el clima, la producción, todo lo que tenía que ver con la fertilidad. Entonces ellos estaban muy interesados en venir y adorar estos ídolos paganos que eran de Asiria, ¿verdad? De Siria, perdón, y de Palestina. Ahora, también otra de las cosas difíciles que le tocó vivir a Oseas en medio de este reino del norte, ¿sabe qué fue? El reino de Israel, que había una prostitución religiosa, ¿verdad? Se usaban templos para a esta adoración a ídolos paganos, y donde había este tipo de prostitución religiosa. Y así, ¿verdad? Era una situación difícil porque no había justicia, la aplicación de la justicia no era firme, no era real como debía hacerse, aun cuando habían leyes. Los ricos oprimían a los huérfanos, a las viudas, los débiles sufrían porque los fuertes se aprovechaban de ellos. Y así, era una situación complicada. Era normal ver cuando tomar esclavos aquellas personas que debían cantidades de dinero y no podían pagar y perdían sus bienes, los metían como esclavos y los vendían. Era muy normal esa condición. Por eso es importante aprender algunas lecciones de la vida de este libro de Oseas. Y la primera lección que podemos aprender ahí es que el amor de Dios restaura las vidas. El amor de Dios es capaz de restaurar cualquier vida. Y cuando hablamos de la historia de Oseas, nos permite conocer eso, conocer ese amor de Dios que puede restaurar la vida, aquellas vidas que pareciera que están sin esperanza, aquellas vidas que pareciera que están perdidas, que ya no hay nada más que hacer con ellos. En Dios y en el amor de Dios se puede restaurar. Ahora, ¿cómo comienza todo? La historia comienza cuando Dios le permite a Oseas casarse con una joven que se llamaba Gomer. Ahora, esta joven se entiende que cuando se casó era una muchacha casta, ¿verdad? No tenía esa en ese momento ese estilo de vida, sino que fue desarrollando un estilo de vida después de casarse, ¿verdad? Desarrolló una inclinación a la prostitución, una tendencia a la infidelidad y a la prostitución. Y ya casados, ¿verdad? Después de su primer hijo, como que se tiró de lleno a esto, ¿verdad? Empezó de una vida licenciosa y este tipo de estilo de vida, con una tendencia a la prostitución. Tuvo dos hijos más, ¿verdad? Fueron tres en total, pero abandonó a sus hijos, abandonó a su esposo, abandonó el hogar y se fue. Probablemente, algunos comentaristas sugieren que se dedicó a una prostitución religiosa, ¿verdad? Otros dicen que en ese proceso pues fue cayendo hasta que quedó como, se tuvo que quedar en una posición, en una condición de esclavitud, ¿verdad? Todas estas decisiones que ella tenía pues la llevaron a esto, un deterioro moral, y pareciera que no había forma de restaurar. Era una historia dramática, una crisis familiar. Pero ¿sabe qué? Dios usó esta crisis familiar de este hombre para dar una enseñanza al pueblo. Y es interesante porque aun cuando había un abandono total de esta mujer a su familia, Dios viene y dice, ¿saben? Esto es lo que está haciendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel me ha abandonado a mí, me ha dado la espalda. Y ahí es cuando la vida y la familia de Oseas puede transmitir un mensaje al pueblo. Y es interesante porque de alguna manera nuestras vidas, nuestras familias también pueden transmitir un mensaje a las sociedades. Nuestras vidas y familias tienen algo que comunicar y que los demás pueden ver y que Dios puede utilizar de bendición para otros. Pero el caso de Oseas era un caso difícil. Por eso es que Dios le da un mensaje de restauración a Oseas. Le da un mensaje para restaurar a su esposa. Mire lo que dice en el capítulo 3, verso 1. El Señor me dijo de nuevo, ve, ama a una mujer que ama a un amante y comete adulterio. Ámala con un amor como el del Señor por los hijos de Israel, a pesar de que ellos miran a otros dioses y aman las tortas de pasas. Esa era la forma de celebración pagana que ellos tenían ahí, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, era un mensaje
que Dios tenía también para el pueblo de Israel. Esa es la condición del pueblo de Israel. Lo que ha hecho tu esposa Gomer, eso es lo que está haciendo el pueblo de Israel conmigo. Y hay un mensaje ahí, ¿verdad? A través de la familia y la vida de Oseas. Ahora, quizás pensando en Oseas, quizás tenía vergüenza, quizás se sentía avergonzado por su situación. Tal vez se sentía que había fracasado en la familia, en el matrimonio, como esposo o como padre. Tal vez había un peso ahí, ¿verdad? Y tal vez lidiaba con la culpa de no saber si podía restaurar a su esposa y recuperar su familia. Pero ahí está, esa es la realidad. Primero Dios le había dicho, mira, te podés casar con Gomer. Y así fue y se casó y pasó todo lo que hemos comentado. Ahora, pero ahora viene Dios y le dice, mira, ahora anda y amala. Son dos cosas diferentes, el casarse es una cosa y amarla es otra, ¿verdad? Tiene toda su connotación ahí. Pero ¿cómo amarla después de que ella lo ha abandonado por tantos años? Por eso es que Dios le dice que había que amarla. Ahora, aquí tenemos a Oseas con sus heridas, con su dolor, por la condición del deterioro espiritual de su esposa, ¿verdad? El deterioro espiritual y físico al que ella había llegado. Quizá luchaba en su corazón, ¿verdad? Pensando que tal vez podía decir, bueno, mi corazón me dice una cosa, mis emociones me dicen otra, pero Dios me dice esto. Dios me dice que vaya y haga y restaure a mi esposa. Era algo difícil. Y quizás se preguntaba, ¿cómo puedo amar después de la traición que he recibido? ¿Cómo puedo amar después del abandono? Y quizá nosotros en algún momento podamos hacernos esas preguntas. ¿Cómo podemos amar cuando hemos recibido daño de alguien? ¿Cómo podemos amar cuando alguien nos ha ofendido? Pues ese es algo que nos da un gran ejemplo. Oseas, ahora bien, Dios le dice que ame no en la forma en que los seres humanos amamos. Y aquí yo creo que está la clave de la restauración. Porque, ¿sabe qué? ¿Cómo amamos los seres humanos? ¿Cuál es nuestra forma de amar? Bueno, amamos de forma condicionada, amamos de forma limitada, amamos con reservas, amamos de manera interesada a veces, y a veces hasta podemos amar por conveniencia, no es que me conviene, ¿verdad? Así que soy todo amor y todo corazón, puede decir alguien. Pero Dios dice que ame en la forma en que Dios está amando al pueblo de Israel. Y ahí está la gran diferencia. Oseas ama en la forma en que yo estoy amando al pueblo de Israel. ¿Y quién más consciente que Oseas mismo que sabía la condición del deterioro espiritual del pueblo de Israel? No solo era el deterioro del pueblo, era el deterioro de todo el liderazgo. Ahí Dios en el libro de Oseas le dice, mira, así como son los sacerdotes, así es el pueblo. Así estaba, era un deterioro a nivel general. Así que Oseas entiende esto, que hay que ir y amar de esta manera. Había una historia similar entre Dios e Israel, Oseas y Gomer. Así que es importante entender que el amor de Dios no cambia por Israel y por la humanidad. En el Nuevo Testamento encontramos cuando Dios dice que amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo. Y ya en la Biblia hay otra parte cuando dice, esposos amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, y vuelve a poner el estándar, porque el estándar de amor que Dios establece aquí es el estándar de amor como Dios ama, y esa es la parte que nos cuesta a nosotros, ¿verdad? No, porque a veces, muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Y aquí comprobamos que el amor no es algo emocional, no es algo emociones nada más, es algo de la voluntad, de las decisiones. Es algo que se puede tomar como una decisión y un razonamiento. Amar es eso, así como lo presenta aquí, el tipo de amor que Dios establece. Ahora, con mucha mayor razón, el tipo de amor que Dios quiere que nosotros expresemos es cuando se trata de hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Por eso es que Dios le pide a Él que haga algo que en las fuerzas humanas no puede, ¿verdad? Muchas veces nosotros no vamos a poder en nuestras fuerzas hacer cosas que Dios nos pide. Necesitamos de las fuerzas de Dios, necesitamos entender que es el amor de Dios
en nosotros es quien nos capacita para poder restaurar las vidas nuestra o de la otra persona. Así que esa es la primera enseñanza. El amor de Dios tiene el poder, la capacidad de restaurar vidas. Otra enseñanza que sacamos de aquí es que el amor que restaura está dispuesto a pagar un precio. Cada vez que alguien está en la disposición de restaurar amando a alguien, tiene que estar dispuesto a pagar un precio. Ahora, el obedecer a Dios y hacer su voluntad también conlleva un precio que pagar, ¿no es cierto? Puede ser que para restaurar una relación o para venir a restaurar nuestras vidas o tomar decisiones en algo dentro de la voluntad de Dios, tengamos que pagar un precio. Y a veces ese precio puede ser no seguir mis emociones, no seguir lo que dice mi corazón. A veces el precio puede ser no escuchar las críticas de alguien que está comentando aspectos negativos en base a las decisiones que estamos tomando para restaurar. También puede ser que el precio a pagar sea dominar mi orgullo, ¿verdad? Tomar mi orgullo y ponerlo en el lugar que corresponde, no en el lugar donde quiere estar. Doblegar mi orgullo puede ser el precio para poder tener restauración. También puede ser que el precio a pagar sea buscar la humildad. Buscar la humildad, bueno, voy a decidir ser humilde, voy a decidir perdonar, voy a decidir pedir perdón. El precio de restaurar hay que pagarlo. Dios lo pagó, lo pagó en su momento. Y a veces el precio implica pasar por alto la ofensa. A veces el precio va a implicar obedecer un principio, obedecer un mandamiento. De eso se trata. Pero aquí tenemos a Gomer. Cayó en una situación de deterioro moral y físico. Se convirtió en una esclava, esclava de alguien. Ella no puede librarse por sí misma. Está de una manera nublada, incapacitada, no ve, ¿verdad? No ve la condición espiritual en que está. No puede ser rescatada, necesita que alguien la rescate. Y sabe, por eso Dios envía a Oseas a rescatarla. Porque no había nadie más que podía hacerlo, ni nadie más que podía entender la dimensión del amor de Dios que puede restaurar la vida. Así que Dios le pide a Oseas, ve, ámala. Y Oseas está dispuesto a pagar el precio para restaurarla. Está dispuesto a pagar el precio que sea necesario. Mire lo que dice Oseas capítulo 3, verso 2. Yo la compré para mí y di por ella 15 monedas de plata y 200 litros de cebada. Pagó un precio y pagó un precio considerable, ¿verdad? Era muy común en esa época que alguien cayera en esclavitud por las deudas. Cuando alguien tenía una deuda extrema, lo tomaban, ¿verdad? Mira, tus hijos van a caer esclavos, y los ponían en el mercado de esclavos, ¿verdad? Cuando alguien también podía caer en esclavitud por asuntos de la guerra, ¿verdad? Caía prisionero y lo mandaban de esclavo. Otros, como el caso probablemente de Gomer, ella probablemente se vendían a los cultos paganos, ¿verdad? A la prostitución religiosa, y se vendían y quedaban como esclavizados a la larga, ¿verdad? Ahora, pero también era normal ver que a los esclavos los vendían como un producto en el mercado, ¿verdad? Los exhibían, los ponían enfrente, ¿verdad? Y de alguna u otra manera los examinaban y estaban ahí a la espera de que alguien pagara y ofreciera un precio por ellos. Y probablemente esa era la condición de Gomer, que fue expuesta a la vista de todos. Y quizá la tengamos ahí sin levantar su cabeza por la humillación y la vergüenza. Después de tantos años, su deterioro físico era notorio. Ya no tenía la belleza ni la juventud de antes, ¿verdad? Solo tenía muchas heridas. Y ahí está, en la subasta. Y en la subasta, pues lo más seguro, conociendo los antecedentes de las culturas del Medio Oriente, ellos hacen regateos, ¿verdad? Que uno ofrece una cosa, el otro ofrece, y entonces probablemente alguien dice, bueno, yo ofrezco una moneda. Quizá nadie ofrecía más. Y de repente aparece por alguien por allá y dice, yo ofrezco dos monedas. Y otra persona por acá, ofrezco tres. Pero la misma persona a este lado ofrecía cuatro monedas. Y empezaba siempre a elevar el precio para venir y tener la oportunidad de ser el dueño. Y ahí, hasta que llegó el momento en que la oferta llega a 15 monedas, probablemente, ¿verdad? 15 monedas, y quizás se iguala
hasta que viene el ofertante, dice 15 monedas y 200 litros de cebada. Y ahí se cierra, vendida. Y la vende. Y ahí es cuando en ese momento, quizá todos los ojos del pueblo estaban sobre esta mujer. Recibía el juicio, la condena, estaba siendo juzgada, no solo por su culpa y su vergüenza, sino por todo el pueblo, ¿verdad? Porque eso era algo público. Y aquí la tenemos, la mirada del pueblo estaba también sobre Oseas. Porque en ese momento piensan, es el profeta. Él hoy sí va a hacer lo que corresponde, lo que tuvo que haber hecho hace tiempo. La va a traer en medio y la va a poner en medio de todos para que sea apedreada. Probablemente ese es el pensamiento de juicio que tenían, ¿verdad? Pero recordemos que ellos no habían recibido el mensaje de Dios. Oseas sí había recibido el mensaje de Dios, que le dijo, ve, ámala, como yo amo al pueblo de Israel. Y esa es la gran diferencia. Y eso es, entonces, lo que Oseas viene da es gracia y misericordia. Probablemente lo primero que hizo fue cubrirla, la tomó en sus brazos, la cargó y la llevó al hogar, a su hogar. Porque estaba restaurándola para sanar sus heridas hasta que sanara completamente. No la trató de la misma forma que ella lo trató a él. No le dijo, ay, sí me las vas a pagar, ¿verdad? Este, así te quería agarrar, ¿verdad? No, sencillamente dijo, no le voy a dar eso, no le voy a dar ese tratamiento. No la trató como todo el pueblo estaba esperando que la tratara. Esto era una historia que todo el pueblo la conocía. No la trató ni siquiera como la ley decía, porque la ley decía que había que apedrearla. No lo hizo. Sencillamente la trató como Dios estaba tratando al pueblo de Israel. Otra oportunidad. Amor con base al pacto. La restauró. La llevó a la condición original. Y eso es lo que hace el amor de Dios. Y eso es lo que hace por nosotros cuando fallamos. No nos condena, no nos juzga, no nos señala continuamente nuestra falla, nuestros errores. No nos descarta, no nos saca del escenario. No nos dice ya no servís, no nos descalifica, no nos elimina. Lo que hace es quitar nuestras culpas y restaurarnos a la posición original. Eso es lo que hace Dios con el pueblo de Israel y es lo que hace Oseas con su esposa. La trató con el amor con que Dios estaba tratando al pueblo de Israel. Y esta escena me recuerda que nosotros también estamos en una situación similar. Estábamos en una situación similar. Teníamos una deuda. Éramos esclavos del pecado. No podíamos librarnos por nosotros mismos. Necesitábamos que alguien enviara, alguien capaz, un redentor, que pagara el rescate. Y ahí entra en escena Jesucristo. Porque esa es otra lección que sacamos de esta enseñanza, que se necesitaba un redentor y Jesucristo pagó el precio por nuestra libertad. Jesucristo se convierte en ese pariente cercano que vino y pagó por nosotros. Miren lo que dice Juan 8:36. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Hablando de Jesucristo. Y entra en escena esa palabra que se llama redención. Redención es la obra que hace Jesús en nuestro favor, para cancelar la deuda de pecado y librarnos de la esclavitud de Satanás y la esclavitud del pecado. En aquel tiempo del Imperio Romano, cuando alguien era condenado bajo el Imperio Romano, le hacían un certificado de deuda, le enumeraban todos los delitos, ¿verdad? Todas las fallas y los errores que había cometido y lo ponían en la entrada de la celda, de tal manera que iba a estar ahí a la vista de todo el mundo hasta que cumpliera su sentencia. Y Jesucristo en la cruz dice que Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Canceló el certificado de deuda, pagó la deuda. Pero también estábamos en una condición de esclavitud. Y también bajo el sistema romano, ningún esclavo podía liberarse a sí mismo. No podía venir esclavo y decir, yo me voy a liberar. No,
Ni otro esclavo si le podía decir al otro, yo te voy a liberar y después vos me liberás a mí. No, ninguno, ¿verdad? Tenía que venir alguien de afuera que tuviera la capacidad de pagar el rescate apropiado para liberar a un esclavo. Por eso es que Jesús se convierte en el Redentor perfecto, porque Él era alguien que no había sido esclavo del pecado. Solo Él cumplía el perfil perfecto de ser el Redentor que nosotros necesitábamos. Y también la redención requería un derramamiento de sangre para limpiar todos los pecados, ¿verdad? Y Jesús se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús quitó nuestros pecados. Pero Jesús también es el mediador, porque se necesitaba un mediador entre los hombres y Dios. Y dice que Él es el mediador entre Dios y los hombres. De tal manera que Jesucristo es el Redentor perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el que viene voluntariamente a ofrecerse en sacrificio por nosotros, para rescatarnos y darnos libertad. Y aquí comienza toda restauración de la vida del ser humano, cuando puede entender que Jesucristo en la cruz perdonó todos sus pecados, le regala la vida eterna, le da una vida espiritual nueva en ese momento, nace a esta vida. Y ahí puede entonces pensar en restaurar todas las áreas de su vida. Y cuando piensa en restaurar todas las áreas de su vida, podemos pensar en dos aspectos importantes a poner en práctica. Uno de ellos es reconocer que Dios nos dio libertad, que Jesús nos dio libertad para no ser más esclavos. Jesús nos dio la libertad para dejar de ser esclavos. Mire lo que dice 1 Corintios 7:23. Ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. No se vuelvan esclavos de nadie. La Biblia dice que uno es esclavo de aquello que lo domina. Si nosotros tenemos una adicción, ese se convierte en nuestro amo. Si tenemos un vicio o una afición que para lo cual vivimos, ese es nuestro amo. Somos esclavos de ello. Así que la Biblia dice que uno es esclavo de lo que lo domina. Y también dice que el pecado puede tener esa función de dominarnos, porque el pecado tiene esa capacidad de engañarnos, de engañarnos al punto que puede producir en nosotros un daño, un deterioro espiritual y un deterioro físico. Por eso es importante el reconocer que restaurar implica cortar esos hábitos de pecado. Para restaurar, para encontrar la restauración en aquellas áreas o a nivel personal o con las relaciones donde se han roto y hay crisis, se necesita cortar esos hábitos de pecado que nos llevaron al deterioro moral o espiritual. Porque ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora sí podemos dominarlo, ahora podemos sobreponernos porque somos hijos de Dios. Aún cuando la naturaleza de pecado va a estar todos los días queriendo volver a dominarnos, queriendo tomar el control que antes tenía y que nosotros nos sometamos a sus designios. Eso es lo que hace el pecado. Y va a ser una lucha de todos los días, continuamente, una lucha contra el pecado y contra la carne, porque eso daña nuestra vida y nuestras relaciones. Mire lo que dice Génesis 4, 6 al 7. El contexto ahí es que Dios habla con Caín. Caín, el que mató a su hermano Abel. Dios habla y le dice lo siguiente. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, mire lo que le dice, tú puedes dominarlo. ¡Qué gran verdad! Desde el Génesis, Dios lo predijo y Jesucristo venció el pecado por nosotros, nos liberó, nos quitó esa esclavitud, pero nosotros ponemos el yugo y vamos nuevamente a dejarnos dominar muchas veces por el pecado. Ahí es donde necesitamos darnos cuenta que el Señor ya nos dio esa libertad. No estamos sujetos más a esa esclavitud. Y algo más que hizo el Señor Jesús es que nos dio libertad para honrar a Dios. Jesús nos dio libertad para honrar a Dios con nuestra vida, con nuestro cuerpo. Mire lo que dice 1 Corintios 6:20. Porque ustedes han sido comprados
El precio de usted ya ha sido pagado, por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Esto es parte de la restauración. ¿Por qué? Porque cortamos los hábitos de pecado y ahora disponemos nuestro cuerpo para el servicio de Dios. Ponemos nuestro cuerpo, que no es nuestro en realidad, fue comprado por el Señor. Jesús pagó el precio más alto que nadie podría pagar por nosotros. Su sangre derramada en la cruz, ese fue el precio. Ocupó nuestro lugar en la cruz, pagó nuestra deuda de pecado, nos dio libertad. Le pertenecemos a Él, ya no somos dueños de nosotros mismos, no somos dueños de nuestro propio cuerpo. Por eso hay que guardarlo, hay que conservarlo y hay que presentárselo al Señor, a su servicio. Hay que tomar las decisiones adecuadas de cuidar ese cuerpo que no es nuestro, es prestado. Y también hacer lo que dice Romanos, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es de todos los días, venir y que nuestro cuerpo sea un lugar de adoración al Señor. No importa de dónde venimos, no importa de dónde hemos caído, las fallas, los errores que hemos cometido o estemos cometiendo, Dios todavía puede restaurar vidas y llevarnos al original del diseño que Dios pensó cuando nos creó. Dios no ha terminado con ustedes ni conmigo. Todavía tenemos esperanzas. Había esperanza para esta mujer y fue restaurada. Hay esperanza para el pueblo de Israel. Un día Dios lo va a restaurar porque ellos van a buscar y reconocer al Mesías, a Jesús. Y así como Oseas restauró a Gomer, Dios restaura a Israel. Pero también Dios sigue restaurando vidas hoy. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser restauradas? ¿Qué áreas? Cada quien sabe. Todos sabemos que hay áreas en las cuales necesitamos hacer ajustes, reparaciones. Esa renovación, esa restauración que Dios hace de ponernos en el diseño original con el cual Él pensó cuando nos creó. Y otra pregunta, ¿a quién tiene que restaurar usted hoy? ¿Alguna relación? ¿Algo que no está bien? ¿Que hay que restaurar con alguien? Eso es lo que aprendemos de Oseas. Aprendemos del amor de Dios que es capaz de restaurar las vidas de las personas. Yo creo que es una gran oportunidad porque como hijos de Dios tenemos esa posibilidad de ver el amor de Dios en nosotros que nos restauró y entonces podemos venir y aplicar ese mismo amor a otras personas, donde quiera que estemos, llámese dentro de la familia, amigos, hermanos, padres, hijos, esposos y aún naciones. Vamos a orar. Si se ponen en pie, por favor, y oramos. Y ahí medita en su corazón qué áreas de su vida necesitan ser restauradas. Qué áreas o qué situaciones hoy todavía necesito dar pasos de restaurar. Y en qué áreas de mi vida tengo que cortar hábitos de pecado. Que no estoy dando esos pasos, que estoy tratando nuevamente de volver a ser dominado de esa naturaleza que Jesucristo venció en la cruz. Reconocer que somos hijos de Dios, que en su amor y en su capacidad sí podemos hacerlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque este ejemplo que nos has dejado en tu palabra, Señor, de la vida de un hombre que estuvo dispuesto a obedecerte, que estuvo dispuesto a amar de la forma en que tú amas, un amor basado en el pacto de fidelidad, un amor basado de una forma incondicional, un amor abnegado, un amor entregado, un amor sin reservas. Señor, eso es lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a poder no solo experimentarlo en nuestra vida, Señor, sabiendo que tú ya nos has perdonado y nos das la vida eterna, Señor, sino también venir y extender ese tipo de amor a todo aquel que necesita ser restaurado, Señor. Tú enviaste a Oseas a restaurar a su esposa. Señor, estamos seguros que cada uno de aquí tiene algún lugar a donde ir
y restaurar a alguien que está en esclavitud, separado de ti, Señor, y tú sigues ahí disponiendo siempre tu mismo amor, Señor. Gracias, gracias por el ejemplo de amor que tenemos en Oseas, Señor, un amor que restaura, un amor que tú lo enseñaste. En tu nombre oramos. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy y completos con el amor que Dios nos ha dado, vayamos a casa con esa tranquilidad. Gracias por haber estado aquí.